¿qué tal? Bienvenidos a Hello Cádiz. En el programa de hoy vamos a hacer un recorrido en una exposición muy, muy, muy peculiar. Baello, Claudia y los secretos del Garum. Pues lo prometido es deuda, así que vamos a poder entrevistar pues al coordinador de esta exposición tan maravillosa que se llama Baello, Claudia y los secretos del Garum. Y tenemos con nosotros, pues bueno, al coordinador de la exposición y catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal Casasola. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hello Cádiz. Bueno, un auténtico placer estar con vosotros, claro que sí, encantado. Bueno, una exposición que se inauguró hace muy poquito y que es una auténtica maravilla, pues porque muestra el trabajo de 2 años, trabajos arqueológicos y científicos, y muchísimas curiosidades. ¿Cómo ha sido todo? Bueno, pues la verdad es que al final, siempre que se hace cualquier cosa con cierta relevancia, pues es un gran esfuerzo. Entonces, nosotros estamos muy contentos, somos 4 los responsables de, digamos, de la actividad. Mi compañero, el profesor Víctor Palacio, de Ingeniería Química, de la Facultad de Ciencias, de la UCA. Mi compañero, el profesor José Juan Díaz, del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. José Ángel Expósito, de la Junta de Andalucía. Y yo también del mismo departamento, ¿no? Decirles que en la universidad, pues, ustedes saben que nos pagan por hacer 2 cosas. Nos pagan por dar clases y nos pagan por investigar, por producir conocimiento. Pero hay una tercera pata, que desde hace ya muchísimos años es consuetudinaria en nuestro trabajo, que es la transferencia del conocimiento. Y en ese marco es en el que se inserta la exposición Baello, Claudia y los secretos del Garum, porque llevamos ya más de una década investigando esta famosa salsa romana, que tantos ríos de tinta ha generado. Y después de haberlo investigado, haber excavado mucho y haber entendido bien estos procesos culinarios de hace 2000 años, pues entonces tocaba dar a conocer a la ciudadanía, a la sociedad, pues los resultados de estas investigaciones en un lenguaje ameno, cercano, para que pues a cualquiera que le guste la arqueología, el patrimonio, las sociedades del pasado, pues que pueda ir a ver esta exposición y aproximarse a los modos de vida alimenticios pues de nuestros antepasados en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Ese es un poco el marco general de la exposición. Crea la vida de... Sí. Sí, si sí, no, Darío. Vale, no, os comentaba que, bueno, también Baello, Claudia, sabéis que es la joya de la corona del patrimonio arqueológico gaditano, porque es el único conjunto arqueológico, es el yacimiento que está mejor tutelado y más protegido y con más personal de toda la provincia y uno de los más visitados de nuestra comunidad autónoma. Y haber podido, en la sala de exposiciones itinerantes del museo, haber presentado esta exposición con nuestro rector y con la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, pues es un marco incomparable, ¿no? A Bolonia no solo se va por el patrimonio arqueológico, sino que también se va pues para disfrutar, para hacer turismo, para estar en la ensenada y demás. Y por tanto, esto es un complemento que va a estar durante 1 año accesible a todos. Normalmente las exposiciones suelen durar entre 3 y 6 meses como mucho, pero esta, con las autoridades, pues hemos decidido que, vista la excepcionalidad de la situación de la pandemia, pues que conviene que esté 1 año, pues para que cuando vayan mejorando las circunstancias, pues la pueda ir poquito a poquito visitando pues todos los gaditanos que les interesen. La exposición cuenta con muchas curiosidades, ¿no? Y una de las cosas más importantes, esa recreación de una actividad milenaria como es la vida de las almadrabas. Pues sí, efectivamente, hay un concepto que es el que tratamos de desarrollar en la exposición, que es la médula espinal de la misma, que es el llamado ciclo aléutico, el ciclo de la industria pesquero-conservera. Entonces, las almadrabas, como usted decía, efectivamente es una parte muy importante, pero es el tramo, digamos, intermedio. A lo que aspiramos a conocer, a investigar y a difundir es qué se pescaba, los recursos marinos, lo que se ve ahora un poco en las imágenes, o sea, qué especies de peces, de moluscos marinos, de cualquier tipo de alimento procedente del mar, de donde siempre se ha consumido todo,
pues era objeto de pesca y por tanto se aprovechaba como alimento o como ingrediente. En segundo lugar están las artes de pesca, los aparejos, donde están efectivamente las almadrabas, que es un arte de pesca milenaria de origen fenicio-púnico y que se ha mantenido pues hasta la época actual. El tercer escalón de la exposición, que es quizá el más importante, son esas fábricas de conservas llamadas cetariae en época romana, que era donde se procesaban todos estos ingredientes y donde se producían los dos principales alimentos que se consumían en el Imperio Romano, procedentes del mar, que era la carne de pescado en salazón, que esto es muy fácil de entender porque es muy parecido a la mojama que podemos comprar en cualquier tienda, o a los tacos esos de bacalao, pues que siguen vendiendo las tiendas tradicionales, ¿no? Y luego estaban las salsas de pescado, que son productos líquidos, resultados de la fermentación de peces y de otros alimentos en medio salino, en sal. Después de haber hecho este preparado durante bastantes meses, se filtraba una especie de papilla que se producía y se obtenía un producto líquido que era el garum o el licuamen y una fracción sólida que era el llamado alec, ¿no? Una especie de paté de pescado. Estas salsas en el Mediterráneo occidental desaparecieron a finales de la Antigüedad Clásica, en el siglo VII después de Cristo, con la primera presencia del Islam, momentos en los cuales pues cambiaron muchas cosas, cambió la lengua, cambiaron los modos de vida, cambió la arquitectura y también cambiaron las tendencias culinarias. Pero por el Y contrario, nuestra lengua también cambió con la exacto, llegada de los exacto. árabes. Abandonamos el latín y durante muchos años pues se hablaba en árabe, ¿no? Y esto, digamos, fue un cambio muy importante. En otros lugares del mundo, por ejemplo, en Extremo Oriente, las salsas fermentadas, que también en la vitrina de la exposición hemos intentado hacer un juego entre objetos arqueológicos y objetos actuales o productos actuales. En el caso de la vitrina del Garum, pues lo que hacemos es poner restos del Garum y restos arqueológicos con 2.000 años de antigüedad y también restos de esas salsas que se consumen, como decía, hoy en día en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, en todos estos países, y que también se ha recuperado para nuestra gastronomía, porque esta exposición es resultado de una colaboración muy íntima entre historiadores y arqueólogos y ingenieros químicos, tecnólogos de los alimentos, con los cuales hace ya muchos años nos hemos aliado para investigar, porque en el fondo la llamada arqueología efímera, o sea, los restos arqueológicos que son materia orgánica, como le pasa a los alimentos, quedan muy pocas evidencias, y para tratar de entenderlos bien, la mejor manera es reproducirlo experimentalmente en laboratorio para poder, digamos, resolver algunas de las dudas que nos surgen cuando hacemos las investigaciones, ¿no? Y por tanto, esto también se ha trasladado a la propia exposición, pues que como pueden ver un poco los que atiendan este programa, es bilingüe, está en castellano y en inglés, sobre todo sabiendo que hay muchísimos visitantes de Baello Claudia a lo largo del año, pues que son anglófonos y además que el inglés se ha convertido hace muchísimos años en el idioma, digamos, de transmisión científica. Y decirles también otra cosa que para nosotros es muy importante de esta exposición, Baello Claudia y los secretos del Garum, y es que hemos hecho un esfuerzo por publicar un libro que no es que resuma la exposición, sino que constituye el vehículo para ampliar todos aquellos datos, pues que a cualquier interesado pues le pueda llamar la atención en relación a todas estas temáticas vinculadas con la explotación de recursos marinos en la antigüedad, que es una de las líneas de investigación a las cuales se dedica nuestro grupo, el grupo UM440 de la Universidad de Cádiz. Estupendo. Es una exposición, tal y como usted ha comentado, profesor, pues para los cinco sentidos, ¿no? Porque al tratar este tipo de cosas, no solo se trata la vista, sino el gusto, el olfato, quiero decir, es una muestra muy completa y que ayuda también a entender nuestra propia idiosincrasia e incluso, me atrevería a decir, nuestra propia gastronomía.
Claro, efectivamente. Lo que hemos intentado, como le decía, era que esto sea atractivo. O sea, la ciencia es muy atractiva si se explica de manera, digamos, dinámica y accesible. Entonces, por ejemplo, en relación a lo que usted nos decía de los cinco sentidos, pues el garum se puede oler. Hay una zona de panelería que se llama Los Olores del Garum, donde se explica, digamos, ese característico olor y sabor a umami, que es algo que desconoce Claro. buena parte de la sociedad, ese quinto sabor, aparte del dulce, el salado, el ácido y el amargo, está el umami. Entonces, en la exposición se puede oler el garum de atún, que eso es algo interesante e importante. También se puede visualizar la producción de garum in situ. Nosotros explicamos cómo se hace el garum, cuál es su fase estática, su fase dinámica, cuáles son los ingredientes. El proceso de elaboración, etcétera, etcétera, todo esto. Pero además hemos puesto un fermentador, unos 10 kilos de producto, de Ajá. boquerones, de sal y de especias, que durante el año en el cual está vigente la exposición, pues va a permitir la producción de garum en la propia exposición. El que llegue allí, pues, o la haya visitado ya, pues habrá visto cómo todavía no se ha producido la muria, el primer aceite que sale. Pero si va a Claro. visitarla dentro de 6 meses, pues ya verá cómo aquello verdaderamente ya está en fase de fermentación, ¿no? Por tanto, esto también es algo atractivo e interesante. Y hemos también pensado en los más pequeños, porque al final a Bolonia pues van a lo largo de la temporada estival pues muchísimas familias. Entonces hemos hecho una ilustración científica de gran formato, de 3 metros en horizontal por 2 metros en vertical, de las que recrea los hallazgos arqueológicos de la parte de Bolonia que hemos excavado en los últimos años, que son dos grandes fábricas conserveras romanas muy cerca de la playa, y ahí también está la posibilidad de que se le hacen unas preguntas a los padres y unas preguntas a los niños, que luego, pues antes de irse, a través de un código QR se pueden descargar las respuestas, pues para que también aquello sea algo interactivo y que sea algo interesante para también los más jóvenes. Profesor, hay cinco tipos de garum, ¿no? Pues mire, las investigaciones han permitido determinar cosas muy importantes, porque no hay ningún yacimiento del mundo del cual haya tanta información sobre el garum como en Baelo Claudia. Y esto se dice muy rápido, pero esto es resultado de muchos años de investigación. Se ha podido Claro. verificar arqueológicamente la fabricación de garum de sardinas, de garum con boquerones, de garum de besugos, de los llamados aligotes, y también tenemos constancia por esos son restos físicos de garum que han aparecido dentro de las piletas de salazones, que son, digamos, las estructuras en las cuales se fabricaban los productos, ¿no? Y además, aplicando técnicas modernas, técnicas de arqueología biomolecular, pues hemos podido determinar el empleo de ostras para la fabricación del garum, caracterizando los restos de todo esto, de esos alimentos que quedaban impregnados en las paredes de esas piletas de salazones. Y también tenemos dos ánforas, que saben ustedes que son las latas de conserva, entre comillas, de Ahí la está antigüedad. donde se ponía, ¿no? El garum Exacto, eso es que nosotros para todo esto estamos conservar. acostumbrados a comprarlo en dosis muy pequeñas y demás, pero en una ánfora que normalmente cabe en 30, 40, 50 kilos de producto, pues era, digamos, el vehículo en el cual se comercializaban todas estas cosas, ¿no? Y en Baelo han aparecido dos ánforas enteras, que se han estudiado también de manera interdisciplinar, y se ha podido verificar que había un garum mixtum, o sea, una salsa de pescado realizada con diversas especies de peces, pero a las cuales también habían adicionado carne terrestre y también caracoles, ¿no? Por tanto, Una yo creo que especie esto de es. mar y montaña, ¿no? Eso es. Fíjese que esto siempre, salvando las Ay, distancias, entiéndame bien, ponemos el qué ejemplo de la paella. Es muy parecido. Es decir, Claro. conocemos bien el proceso de elaboración, pero dependiendo de los ingredientes que uno use, de la maestría a la hora de elaborarlo y del tiempo que le dedique a la cocina, pues así el producto es mejor o peor. Profesor,
Bueno, las lindezas de Cádiz venimos pues diciéndolas desde hace muchísimo tiempo, pero me parece muy importante resaltar que una de las bondades que tiene nuestra tierra es la riqueza cultural y arquitectónica, ¿no? Importantísima. Como reclamo Pues sí, turístico, ¿no? sin duda. O sea, el patrimonio arqueológico, patrimonio histórico y concretamente el arqueológico, el de época antigua, es un catalizador, es un elemento que multiplica el desarrollo económico y territorial. Desde hace muchísimos años, y esto nos pasa a todos, cuando viajamos, uno va buscando, digamos, aparte del sol, la playa y la gastronomía, va buscando enterarse de aspectos de carácter cultural y también histórico. Y en ese sentido, nosotros tenemos muchos yacimientos en la provincia y la ciudad hispano-romana de Baelo-Claudia es probablemente uno de los mejores exponentes, porque fue una ciudad pequeña en época romana, un pueblecito, diríamos hoy, pero está muy bien conservada, se ha investigado mucho en la misma. Y la tutela, la conservación y la puesta en valor, pues también se ha desarrollado bastante en los últimos años, ¿no? Y por tanto, se entiende muy bien cómo era la ciudad romana visitando este yacimiento. Para el cual esta exposición y este libro, pues lo que hacen es constituir un factor multiplicador. O sea, el que ya va a visitar Baelo Claudia y además de ver el museo, ve la exposición, pues siempre es algo, pues un regalo, ¿no? Algo no esperado. Pues profesor catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal Casasola, le agradecemos mucho su presencia. Invitamos a todas las personas que nos están viendo y oyendo a que cuando se pueda vayan a visitar esta maravillosa exposición para enriquecer nuestros cinco sentidos. Muchísimas gracias, Claro que sí. profesor. Muy bien, y os animo en el entretiempo, hasta que físicamente podamos ir, cuando mejoren las condiciones sanitarias, a que visitéis la página web del Laboratorio de Arqueología y Prehistoria, el LAVAP, de la Universidad de Cádiz, donde tenéis muchos contenidos audiovisuales y un capítulo del libro, pues en abierto, pues para que aquel que quiera ir un poco enterándose de todo esto, pues que vaya teniendo información al respecto. Muchísimas gracias, un Muy placer estar bien. con vosotros. El placer es nuestro. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos nuestro programa, pero nos vamos a ir de viaje. ¿Sabes dónde? Escuchen. Un día nubloso nos recibe en la capital georgiana de Tiflis, junto a uno de los héroes de la nación caucásica, el rey Batán Gorgasali. Esta ciudad hierve de cosmopolitismo, pero qué mejor perspectiva desde las alturas, en el funicular de Masminda de 1905, y que ha conocido zares, regímenes comunistas o perestroicas. El momento es espectacular sencillamente porque el tiempo se despeja de nubes y nos ofrece una gran visión de esta urbe, entre lechos fluviales y montañas. Estamos en la fortaleza de Naricala del siglo IV, coronada por la iglesia de San Nicolás, una réplica exacta del edificio original que fue destruido por un incendio en el siglo XIII. Bajamos por el barrio de Masminda, entre casas clásicas, y nos cruzamos por un puente, donde los enamorados dejan constancia de su compromiso eterno. Es un senderismo dentro de un entorno urbano que nos conduce hasta una cascada con unas cadenas que recuerda la leyenda de Prometeo, preso en el Cáucaso, donde un águila cada día le comía el hígado hasta que Hércules eliminó a la rapaz. Tiflis deriva de su nombre de la palabra georgiana caliente, por los manantiales de azufre y por ello se conservan baños o hamanes con sus azulejos coloridos de fuerte inspiración árabe. Más en la historia contemporánea,
se mantiene en pie el antiguo seminario donde ingresó a los 16 años Stalin, quien contactó con sus primeros círculos marxistas. Y no muy lejos, la alegre y bulliciosa Plaza de la Libertad, entre fuentes y coronada con la columna de San Jorge de 2006. Conforme avanza la tarde, nos topamos con cuanto menos arquitectura curiosa, como es la Torre del Reloj. Y por supuesto, la iglesia de Metequi, del siglo VIII, de cruz con cúpula y con bellos iconos en el interior y de silencio espiritual. Sin duda, un final adecuado en la noche tranquila y bella desde el Puente de la Paz. La religión ortodoxa es ahora objeto de muchas visitas, ya que en Georgia se complementa con un notable entorno natural, como es el caso del monasterio de Javri, que fue incluido por la UNESCO en 1994 como Patrimonio de la Humanidad, al fondo el río Kura, que serpentea a través de las montañas. Ya en Mischeta, centro religioso del país, nos impresiona la imponente catedral Stichosbeli, también Patrimonio de la Humanidad. Fundada en 1010 sobre el sitio de la primera iglesia de Georgia, su nombre significa Pilar de Vida, donde fueron coronados y enterrados numerosos de los antiguos reyes dinásticos. Después de horas de carreteras, nos detenemos en la fortaleza Ananuri, a los pies del lago de la reserva de Zimbali. Una muestra de la arquitectura georgiana durante siglos y de carácter eminentemente militar, y lo que es aún más impresionante, algunas losas han sobrevivido junto a escrituras de alfabeto arcaico en la piedra. Nuestras piernas senderísticas por fin van a experimentar la primera alegría del viaje con la subida a uno de los iconos de la nación en Gergeti y su iglesia de la Trinidad. La carretera transcaucasiana es uno de los grandes emblemas de la comunicación de este país. Fueron soldados rusos quienes la construyeron a principios del siglo XIX. Se usaron las técnicas más avanzadas de la época para facilitar el tránsito a lo largo de una antigua ruta utilizada con propósitos comerciales. Pese a estar fuertemente militarizada, mantiene un encanto entre la naturaleza y la historia. Y por supuesto, el arte al servicio de este enclave único, con el majestuoso monumento a la amistad de los pueblos de Rusia y Georgia, inaugurado en 1983, en una gran estructura semicircular de piedra y hormigón realizada en un mirador frente a las montañas del Cáucaso. La pared interior del monumento está decorada con un gran mural de azulejos y que representan escenas de la historia de ambas naciones, y en el que se pueden leer las citas del Caballero de la Piel de Tigre, del poeta medieval georgiano Sotá Rustaveli. Nuestra caminata en un día soleado se inicia por la quebrada de Jada, donde algunos lugareños nos saludan amablemente. La bajada de 850 metros con ganado pastando y rodeados de maravillosas vistas no es complicada técnicamente.
En un pequeño monasterio en ruinas, el color del otoño se hace bien presente con amarillos brillantes. Seguimos el resto del curso fluvial en un bonito paseo, sintiendo que nuestra aventura en Georgia no ha hecho nada más que comenzar. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.